bueno, pues hoy vamos a personalizar figuras, perdón, miniaturas estilo Wings of War, que es un juego de guerra de la Segunda Guerra Mundial, de aviones. Y bueno, solo hay de la primera y de la segunda. Entonces vamos a tunearnos unos propios. Os voy a enseñar unos que tengo hecho yo. Estos son originales, son del juego Wings of War. Y aquí tenéis unos que he hecho yo. Esto sería una 6 Intruder. Como veis, pintado camuflaje desértico o gray marrón oscuro. Esto sería un F-104 Starfighter, pintado con el camuflaje japonés. Todo en plata y los misiles en naranja. Aquí tendríamos otro A6, que como veis está en gris, gris oscuro y verde oliva. Y otro A6 Intruder más, con camuflaje forestal. Verde oliva, verde claro y marrón. Vale. Y ahora vamos a hacernos uno nuestro propio. Pero primero vamos a ver qué necesitamos. Vale, de materiales necesitamos unos alicates de corte, pincel, pinturas y aviones de estos de plástico de donde los saquemos. Da exactamente lo mismo. Bueno, el primer paso sería fabricar la peana. Para fabricar estas peanas vamos a coger una ventosa y una parte de estas de los bolis BIC de donde no quede tinta. La cortamos con los alicates, la unimos a la ventosa y la pegamos al avión. Y nos quedaría así. Esto de usar la ventosa tiene la ventaja de que si queremos jugar al juego, las peanas tienen que ser de una medida determinada. Entonces, lo dejamos aquí y ya podemos jugar. Aunque, claro, tendría los parámetros del avión que tuviésemos nosotros. Si queremos modificarlo, pues se modifica y ya está. Bueno, aquí tengo tres aviones de plástico que han salido pues de una bolsa de estas de soldaditos o algo por el estilo. Más o menos, si entendéis un poco de aviones, se puede identificar que esto es un F-16, esto es un F-117 y esto es un F-14. Bueno, el que más me ha gustado es el F-16. Así que va a ser el que vamos a hacer. El F-16 además tiene un camuflaje muy sencillo. Primer paso, imprimarlo en negro. Todo totalmente imprimado, salvo la parte de abajo, el amago ese del tren de aterrizaje que tiene. Vale, y ahora pillamos el avión. Yo siempre tiendo a empezar por abajo. Pero ya a función de cada uno. Cogemos gris plata. Y le vamos pintando bien por todo, que no nos dejemos nada. Aunque sea la parte de abajo, no nos dejéis nada sin pintar. La parte esta del centro, yo la dejo en negro porque da un poquito igual. Pero el resto sí, el resto joder, pintarlo. Y es que además ahí es donde va a ir la peana. Por eso tampoco me gusta meterle mucha pintura por ahí. Si os salís por los laterales tampoco pasa nada porque la parte de arriba también va en gris. Este avión, el F-16, el camuflaje es súper sencillo. Todo gris plata. Gris plata por arriba, gris plata por abajo. Luego, bueno, pues los misiles ya los pintaremos de otro color, así para que quede un poco mono. Y el motor, pues también le haremos algo. Vale, más o menos lo que es la parte de abajo estaría acabada. Ahora hay que darle por la parte de arriba. Vamos a empezar por donde la cabina y vamos a intentar tener todo el pulso posible para no invadir la cabina. Si la invadimos un poco, pues luego con un palillo le damos negro y apañado. Bueno, parece que ha quedado bien. Parece que no va a haber que tirar de palillo. Y lo mismo, todo el fuselaje de este avión es gris plata, así que solo hay que darle gris. Veis que el efecto que hace es bastante guay, está
gusta y queda muy bien. La verdad es que el gris este me encanta para pintar aviones. El gris plata de titán es muy bueno para pintar aviones. Quedan muy chulos, quedan muy bien, incluso aunque sean modernos. En general quedan mejor los de la segunda, pero bueno. Veis que tiene el motor va en negro, el motor no lo pintamos. Nos aseguramos de no habernos dejado ningún cacho. Miramos bien todo el fuselaje del avión. Y bueno, yo creo que más o menos lo tendríamos. Vale, pues ya tendríamos pintado nuestro avioncito para Wings of War versión guerras modernas. Ok, ahora vamos con el motor. Pillamos rojo y un palillo. Y le damos rojo por detrás, por donde está, pues eso, el motor. Ya que tenemos rojo, vamos a aprovechar y vamos a pintarle de rojo los misiles. Con el mismo palillo le vamos dando a todo el misil. Así. Bueno, así con todo el misil. Y bueno, una vez terminados de pintar todos los misiles, nos quedará algo parecido a esto. Ya dependiendo de la creatividad de cada uno, pues podremos ponerle más o menos detalles, pero lo básico es esto. Veis que yo le he hecho también ahí un pequeño efecto en la cabina. Y bueno, pues básicamente ya tendríamos nuestra figurita para el Wings of War. Una última cosa, yo lo estoy agarrando por aquí, por eso no lo hago. Tendríamos que cortar al final el amago este de tren de aterrizaje para que quedase el avión como si estuviese, pues eso, volando. Y tendríamos terminado nuestro avioncito de Wings of War.